Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Sáname, libérame, restáurame, renuévame, ven Espíritu. Sáname, libérame, restáurame, renuévame, ven Espíritu. Ven Espíritu. Hola mis hermanos, bendiciones para todos, una alegría poder estar con ustedes en ese séptimo día de la novena que estamos hablando. Cada persona tiene su intención pidiendo al Espíritu Santo en esos nueve días. Ya estamos en el séptimo día. Déjame saber si me escucha bien. Abramos nuestro corazón de verdad con todo nuestro ser y con toda nuestra alma. Y entremos en presencia de Dios con todo lo que somos y tenemos delante de su gloria. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Y en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceda por mí ante Dios nuestro Señor. Amén.
Gracias, Señor, por esta mañana. Una vez más te suplicamos, te pedimos, Dios, que derrames el Espíritu Santo sobre nosotros. Necesitamos de la presencia gloriosa del Espíritu Santo y queremos con todo el corazón abrirnos en esta mañana. Ven, Espíritu Santo. Ven en el nombre de Cristo Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu. Haznos hoy testigos de Cristo, Espíritu Creador. Ven, ven, Espíritu Creador. Ven, 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 Espíritu. Haznos hoy testigos de Cristo, Espíritu Creador. Ven, ven, Espíritu Creador. Ven, 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 Espíritu. Haznos hoy testigos de Cristo, Espíritu Creador. Ven, ven, Espíritu Creador. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Creador. Ven y derrámate sobre nuestros corazones. Queremos ser verdaderos testigos de Jesús. Escríbale aquí, hermano. Quiero ser tu testigo, Dios. Espíritu Santo, hazme ser testigo de nuestro Dios. Nuestro Dios vivo, poderoso. Derrámate sobre mis hermanos. Y haznos testigos de sus maravillas, de su poder, de su gloria y de su fuerza. En esta mañana ven, ven Espíritu Santo, ven. Inúndanos, llénanos, abrázanos, envuelve nuestro corazón en ti. Oh Dios glorioso y maravilloso. Espíritu Santo de Dios, ven aquí, me entrego a ti. Derrama tu amor sobre mí, transforma todo mi sentir. Lléname una vez más con todo tu amor y tu paz. Cúbreme, Espíritu, lléname con toda tu luz. Espíritu Santo de Dios, ven aquí, me entrego a ti. Derrama tu amor sobre mí, transforma todo mi sentir. Lléname una vez más con todo tu amor y tu paz. Cúbreme, Espíritu, lléname con toda tu luz. Ven, Espíritu Santo, ven. Te entrego mi cuerpo, mi mente y mi alma, todo mi ser. Espíritu Santo, ven.
Renueva mi vida, mi corazón herido, te quiero sentir. Me rindo a ti. Mi alma te alaba, Dios. Mi corazón te bendice, Señor. Gloria y alabanza a ti, alabado seas. Mi alma te alaba, gracias, gracias, gracias. Hermano, siento tan fuerte la presencia del Espíritu Santo en este día. Tan fuerte su gloria, su poder y su fuerza. Alabado sea mi Dios, bendito eres. Lléname una vez más con todo tu amor y tu paz. Cúbreme, Espíritu, lléname con toda tu luz. Ven, Espíritu Santo, ven. Te entrego mi cuerpo, mi mente y mi alma, todo mi ser. Espíritu Santo, ven, renueva mi vida, mi corazón herido, te quiero sentir, me rindo a ti. Alabado seas, ven Espíritu Santo, ven, inúndanos, llénanos, abrázanos, envuelve nuestro corazón de tu santa, gloriosa y maravillosa presencia en esta mañana. Ven, oh dulce Espíritu Santo, hermano, reciba la presencia gloriosa. Dile, yo recibo, Espíritu Santo, tu gloriosa presencia. Yo recibo tu glorioso poder. Bendito y alabado, gloria alaba solo carra manda alabando, gloria alaba. Gorbi alaba solo carra manda alabando. O rabi alaba sirviriando, lo que rabi alabando, gloria alaba. Gloria alaba solo carra manda alaba sirviriando, lo que rabi alabando. Alabado sea Dios, gloria, 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 gloria alabanza. Gloria alabanza a ti. Te adoro, Espíritu Santo. Escríbale aquí, hermano. Escríbele aquí. Te adoro, Espíritu Santo. Adoramos tu presencia. Adoramos tu fuerza. Adoramos tu poder. Adoramos tu majestad. Que para ti no hay nada imposible, mi Dios. Nada imposible para ti. Bendito y alabado, gloria a la guerra, vía la vía la vía la vía la guerra, vía la vía la vía la vía. Gloria a la vaso, gloria a la guerra, vía alabando, gloria a la vaso, gloria a la vaso. Gloria a la vaso, lo carro, manda la vaso, gloria a la guerra, vía la vía. Gloria a la vaso, gloria a la guerra, vía alabando, gloria a la vaso, sirviré. Gloria a la vaso, lo carro, manda la vaso, gloria a la guerra, vía la vía. Gloria a la guerra, vía alabando, gloria a la vaso, gloria a la vaso. Gloria a la guerra, vía la vía la vaso, gloria a la guerra, vía la. Bendito y alabado seas, gloria, 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 alabanza. Alabanza, 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 alabanza. Bendito y alabado seas. Gloria, te amo. Te amo, Espíritu Santo. Ámalo, hermano, en esta mañana. Dice, te amo, Espíritu Santo. Amo tu gloriosa presencia. Amo tu poder. Amo tu fuerza. Amo estar contigo, Señor. Alabado y glorificado seas. Santo, 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 santo eres. Bendito sea Dios. Gloria y alabanza a ti. Mi alma te alaba. Todo mi corazón te adora, Dios. Bendito, bendito, bendito y alabado seas. Oh rapio sirviti ondolo gravi alabando gloria. Solo carra mi alabando gloria alaba sirviti ondolo gravi alabando gloria. Gloria alaba sirviti ondolo gravi alaba gloria.
bendición, gloria a la vida alabando. Gloria a la guerra vía la vía alabando, gloria a la guerra vía la vía alabando, sirve bien. Gloria a la guerra vía la vía alabando, gloria a la guerra vía la vía alabando, gloria a la vacía. Gloria a ti, misión, gloria vía alabando, gloria a la vacía. Gloria, 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 alabanza a ti. Alabado sea Señor. Santo, santo, santo eres. Bendito y alabado seas. Gloria a la gravia, la vía, la vaso, gloria a la gravia, gloria a la gravia, la más de tu presencia, Dios, más de tu gloria, Dios, más de tu fuerza, Dios, más de tu poder, Dios, ven, ven y manifiesta tu poder, ven, Santo Dios. Ven, maravilloso Dios. Esa mañana es tuya, Dios. Esa mañana es mía y tuya, Dios. Yo te alabo y te bendigo. Te adoro, te exalzo y te glorifico. Bendito y alabado seas. Gloria, 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 alabanza a ti. Alabado seas, Señor. Gloria, alabanza, gloria, alabanza, gloria, alabanza, gloria. Gloria a la basílica, Ramanda, alabado y glorificado. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Salvador. Bendito y alabado sea Dios. Gloria, gloria, gloria a la basílica, viriándolo. Gloria a la basílica, la guerra, viriándolo. Gloria a la basílica, viriándolo. Gloria a la basílica, viriándolo. La guerra, viriándolo. Gloria a la basílica, viriándolo. Gloria a la guerra mía, alabando, gloria a la vaso, gloria a la guerra mía, alabando, gloria a la guerra mía, alabando, gloria a la vaso, gloria, 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 alabanza a ti. Gracias, mi Dios, gracias, infinitas gracias a ti, bendito sea, Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 19. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos y cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿Acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar de nuestras propias lenguas? Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, se preguntaban: ¿Qué significa todo esto? Pero algunos burlándose decían: es que están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo: judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre y fuego, y nubes de humo en la tierra.
palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración de la novena para todos los días. Omnipotente y eterno Dios, que te has complacido, restáuranos con el agua y el Espíritu Santo, y nos has dado el perdón de todos los pecados. Envía desde el cielo sobre nosotros los siete dones de tu Espíritu: el Espíritu de sabiduría, del entendimiento, Espíritu de consejo, de fortaleza, el Espíritu de conocimiento y de piedad, y llénanos con el Espíritu del santo temor. Ven, oh Divino Espíritu, llena mi corazón con tus frutos celestiales: caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que nunca esté yo cansado en el servicio de Dios, sino que por tu continua y fiel sumisión a tus inspiraciones, merezca estar eternamente unido contigo en el amor del Padre y del Hijo. Amén. Pido, hermanos, en este momento que oren por mí, para que el Señor hable a tu corazón si te llama para algunos de esos carismas que vamos a hablar, que el Señor te capacite, te abra el corazón para que tú puedas y yo también recibir, y pues ya tenemos, seguir creciendo en niveles, que los dones también se puede crecer en nivel. Pedimos la intercesión de nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenos días, mis hermanos, para todos, una alegría poder estar con ustedes. Ya estamos en Santo Domingo, República Dominicana, y mañana empieza retiro, y pido también sus oraciones, intercesión por todos ustedes. Hoy, en esta mañana, yo quiero hablar de los carismas del Espíritu Santo. Pedir a Dios que derrame los carismas en nuestro corazón en esta novena que estamos haciendo al Espíritu Santo. Y vamos a hablar un poquito de 9 carismas del Espíritu Santo. En la primera carta, mis hermanos, de los Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 4, dice: hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Diversidad de ministerio, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a unos se les da por el Espíritu de sabiduría, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el mismo Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas esas cosas se obra un mismo y único Espíritu, distribuyendo a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, aquí San Pablo habla de 9 carismas, 9 carismas. Y bueno, la iglesia han dividido en 3 grupos esos 9 carismas, que es el grupo de revelación, el carisma es una revelación, se manifiesta por una revelación. El otro grupo es el grupo de poder, que se manifiesta el poder de Dios. Y el otro grupo es de comunicación, manifiesta en la lengua, ¿verdad? En la boca, de comunica. Comunica el Espíritu Santo a nosotros algo. Y de aquí nosotros podríamos
hablar uno por uno y voy a hablar, hermano mío, bien reducido, dando nada más la idea básica de cada uno de ellos, para que si hay alguno de ustedes que les llama la atención alguno, el Espíritu Santo siempre va a poner uno de esos 9 carismas que te va a llamar la atención, te va a inclinar, puede ser que Él derrame sobre ti. San Pablo decía, aspiren los carismas, no hay ningún problema que tú tengas deseo de tener los carismas, es bueno que tenga. San Pablo dice, aspiren significa buscar, anhelar los carismas. Y aquí hay 3 grupos, ¿verdad? Revelación, poder y comunicación. Voy a tomar poquito tiempo en cada uno por la cantidad de tiempo que tengo. Pero es importante solamente que ustedes enfoquen en lo que es el carisma en sí. Está el carisma de hablar en lenguas, que según San Pablo habla, es el menor de todos los carismas, el de hablar, hablar en lenguas. ¿De qué consiste el carisma de hablar en lenguas? La misma palabra, ella nos explica. Si vamos al capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 2, dice, el que habla en lenguas extrañas habla a Dios y no a los seres humanos, pues nadie le entiende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí está la definición más rápido, más fácil de que tú puedas entender. El que está hablando en lenguas no está hablando a los hombres, sino a Dios. Y dice, pues nadie lo entiende. O sea, nadie va a entender a una persona que está orando en lenguas. No lo va a entender. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. Entonces, lo primero es no tratar de entender algo que tú nunca vas a entender, los que reciben el don de orar en lenguas. San Pablo explica más en el versículo 14, cuando él dice, pues yo oro en lenguas extrañas y es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento permanece estéril. Cuando San Pablo dice que el que ora en lenguas ora a Dios y no a los seres humanos, él está tratando de decir de que él no ora de una manera que los seres humanos van a entender, como cuando oramos Padre nuestro que estás en el cielo, Dios te salve María, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y los seres humanos entienden lo que estamos orando. Cuando estamos hablando de lenguas extrañas, por eso dice lenguas extrañas, significa que tú no vas a entender, pero él explica en el versículo 14, dice, pero cuando oro, mi espíritu reza, o sea, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda inactivo. El entendimiento queda inactivo porque la persona que ora en lenguas, mis hermanos, no está pensando, formulando una oración en su mente, ¿verdad? Por eso su entendimiento está estéril. La persona que ora en lenguas ora sin que tu entendimiento esté activo. Por eso que es una oración que tú no vas a entender, extraña, lenguas extrañas. Yo estoy orando, dice San Pablo, mi espíritu es el que reza. Si tú quieres aprender a orar en el espíritu, ora en lenguas. Ora en lenguas porque es su espíritu que reza y su mente se queda inactiva, sino que en ese momento tú estás orando. Para entender eso, mis hermanos, solamente hablar como un bebé de 2 años que están empezando a hablar y no puede formular palabras. Pero cuando habla su mamá lo entiende. Entonces traten de pensar en eso de manera especial. Trata de realmente pensar en ese sentido. Está el don de interpretación de lenguas. Pasemos para el don de interpretación de lenguas, que es otro don. No significa que cuando la gente ora en lenguas va a tener siempre una interpretación. Si fuera así, en Hechos de los Apóstoles no había otros momentos de que ellos oraron en lenguas y no hubieron interpretación de lenguas. Pero está el don de interpretación de que cuando una persona está orando en lenguas, Dios le da un mensaje como interpretación. Por eso que dice interpretación, no es de traducción, es de interpretación. El don de interpretación de lengua, mis hermanos, es que mientras la persona está orando en lenguas, tú recibes un mensaje en el corazón de esa persona que está orando en lenguas. Y ahí usted dice lo que tú sentiste, ese mensaje que tú sentiste en el corazón.
siempre se manifiesta el don de interpretación. Por eso San Pablo dice, cuando van a haber interpretaciones, que no hable más de tres personas al mismo tiempo. Entonces, el coordinador que tiene discernimiento, en ese momento, cuando una persona empieza a orar en lenguas, que Dios quiere dar un mensaje en lenguas, él dice, cállense todos y vamos a escuchar a esa persona que está orando. Y mientras la persona empieza a orar fuerte, todos se abren a la interpretación de lo que Dios quiere dar. Ya es un mensaje que Dios va a dar en lenguas. Está el don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? El don de profecía es hablar en la primera persona o hablar en el nombre de Dios. Hablar en el nombre de Dios. Y significa Dios se usa a la persona para darte un mensaje a ti específico. La profecía tiene tres extremos que puede ser para consolar, exhortar y edificar. Eso está en el capítulo 3 del versículo 12, cuando dice, en cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para la edificación de la comunidad, exhorta y consuela. Edificación, exhortación y consolación. Tres extremos del profeta. El profeta, la persona que puede te dar un mensaje, puede ser para que edifique, para que te exhorte o te corrige o para que te consuele. Pero esa persona habla en la primera persona. Dios te da este mensaje. Este es el don de profecía. Está, mis hermanos, el grupo de revelación. El grupo de revelación está el don de conocimiento. ¿Qué es el don de conocimiento? Es una revelación que te da el Espíritu Santo para mirar más allá de que tus ojos pueden ver. Mira más allá. Nosotros estamos limitados a tiempo, circunstancia y a espacio. Dios no tiene esa limitación. Entonces Dios te da a conocer algo que tú no puedes mirar. El don de conocimiento. El don de sabiduría, hermanos, es hablar según el corazón de Dios. Cuando una persona está hablando con sabiduría, esa persona está hablando, dando un consejo que el mismo Dios le daría a esta persona. Hablar según el corazón de Dios. Cuando estudiamos de la sabiduría, está la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo es la que uno aprende con los años, con los días, con los estudios. Pero la sabiduría de Dios, el carisma de la sabiduría de Dios, es una revelación que la persona tiene en el corazón, que Dios lo utiliza. Todos los catequistas, predicadores, deben pedir el don de el carisma de la sabiduría de Dios. Está también el tercer carisma de revelación, el discernimiento, que es el don de los dones, que es la gracia de poder detectar las obras de las tinieblas. Hay tres espíritus que se mueven en nuestra vida: el espíritu de Dios, el espíritu del maligno y nuestro espíritu, que somos cuerpo, alma y espíritu. Hay tres voluntades. La persona que tiene el don de discernimiento sabe discernir cuáles los espíritus que se están manifestando. Está, mis hermanos, el grupo de poder, el carisma de poder, que se manifiesta el poder de Dios, que está fe, sanación y milagros. Fe se traduce como total ausencia de duda. Cuando se está manifestando el carisma de la fe en tu vida, la persona no puede dudar. Eso no depende de la persona, sino que depende del Espíritu Santo. Por eso cuando se manifiesta ese carisma de la fe, tú no puedes dudar. Nosotros siempre hacemos un esfuerzo para creer, ¿verdad, hermanos? Pero cuando se manifiesta el carisma de la fe, tú no puedes dudar que Dios está obrando, que Dios va a obrar también. Acuérdase cuando Dios dijo a Moisés, coge el bastón y toca en el mar. Miren qué fe que tuvo Moisés, de que fue y con el bastón en el mar y abrió el mar. O sea, ahí pasó lo que es un milagro, ¿verdad? Que es, podríamos decir que es un prodigio, que el mar se ha abierto en dos. Pero empieza por el carisma de la fe, porque si Moisés no hubiera tenido fe, él no va con el bastón tocar. ¿Qué un bastón? ¿Cómo un bastón puede abrir el mar? Ah, es el poder de Dios que hable, pero Dios le da esa instrucción. Vete y toca en el mar y se le abre el mar. Está el carisma de sanación, que es orar por los enfermos y que los enfermos se sanen. Aquí, con el carisma de sanación, hablamos de las tres áreas del ser humano. La sanación de física, la sanación emocional o sanación interior, o la sanación espiritual, que es la liberación.
Cuando hablamos del don de sanación, es sanar los que están enfermos en las tres diferentes áreas de la vida. Y cuando hablamos, mis hermanos, del carisma de milagros, carisma del milagro significa alteraciones de las leyes de la naturaleza. Cuando pasa un milagro es que hubo, está teniendo una alteración de las leyes de la naturaleza. Una persona fue al grupo del Padre Pío que no podía ver y esa persona no tenía la pupila de los ojos. Imagínate que una persona no puede ver porque no tiene la pupila. Es imposible que una persona vea sin la pupila. Y esa persona empezó a ver. O sea, ahí no fue una sanación solamente, sino que fue un milagro porque alteró las leyes de la naturaleza. Porque esa persona no tenía la pupila de los ojos, no podría ver. Y empezó a ver. Mis hermanos, que el Señor nos dé la gracia de abrirnos a los carismas del Espíritu Santo. Ábrete en esta novena, en esta mañana, y seguimos en oración y vamos a seguir pidiendo en la última oración final esos 9 carismas. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, y perfección al acabar. Amén. Oraciones al Espíritu Santo para pedir sus 7 dones. Oh Espíritu Santo,
Llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. Haz que yo sepa, con el don de sabiduría, tener ese gusto por las cosas de Dios que me haga apartar de las terrenas. Que sepa, con el don del entendimiento, ver con fe viva la importancia y la belleza de la verdad cristiana. Que con el don de consejo, ponga los medios más conducentes para santificarme, perseverar y salvarme. Que el don de fortaleza me haga vencer todos los obstáculos en la confesión de la fe y en el camino de la salvación. Que sepa, con el don de ciencia, discernir claramente entre el bien y el mal, lo falso de lo verdadero, descubriendo los engaños del demonio, del mundo y del pecado. Que con el don de piedad ame a Dios como Padre, le sirva con fervorosa devoción y sea misericordioso con el prójimo. Finalmente, que con el don de temor de Dios tenga el mayor respeto y veneración por los mandamientos de Dios, cuidando de no ofenderle jamás con el pecado. Lléname sobre todo de tu amor divino, que sea el móvil de toda mi vida espiritual, que lleno de unción sepa enseñar y hacer entender, al menos con mi ejemplo, la belleza de tu doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor. Amén. Consagración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, divino consolador y huésped de mi alma, te adoro, te alabo y te bendigo. Me consagro hoy de nuevo a ti para que me invadas con tu gracia, ordenes mis facultades y sentidos, me ilumines, fortalezcas y serenes mi vida. Oh Espíritu Santo, Espíritu divino de luz y de amor, te consagro mi corazón, mi voluntad y todo mi ser ahora y para la eternidad. Que mi inteligencia sea siempre dócil a tus celestes inspiraciones y a la enseñanza de la Santa Iglesia, de quien eres el guía infalible. Que mi corazón esté siempre inflamado del amor a Dios y al prójimo. Que mi voluntad sea siempre conforme a la voluntad divina y que toda mi vida sea una fiel imitación de la vida y de las virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dado, junto con el Padre y contigo, honor y gloria por siempre. Amén. Alabado sea, Señor, te alabamos y te adoramos, te bendecimos, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, por estar con nosotros y por la cantidad de hermanos que están conectados en este día. Bendícelos, Espíritu Santo, tócalos, inúndalos. Todos los que estamos aquí necesitamos de ti. Todos los que estamos aquí queremos de ti. Tú conoces, Señor, las áreas de nuestra vida que necesitamos de ti. Por eso, ten misericordia de nosotros en este momento. Ven, Espíritu Santo, penetra en las profundidades de mi alma con tu amor y tu poder. Lávame en la preciosa sangre de Jesús y aniquila toda, definitivamente toda la ansiedad que traigo dentro de mí, toda amargura, angustia, sufrimiento interior, desgaste emocional, infelicidad, tristeza, ira, desesperación, envidia, odio y venganza. Sentimiento de culpa, de autoacusación, deseo de muerte, de fuga de mí mismo, toda opresión del maligno en mi alma, en mi cuerpo y toda la insidia que él pone en mi mente. De la angustia, la tristeza y las obsesiones te rogamos, líbranos, Espíritu Santo. Del odio, la fornicación, la envidia, nosotros te rogamos, líbranos, Espíritu Santo. De los pensamientos de celos, de rabia, de muerte, nosotros te rogamos, líbranos, Espíritu Santo. De todo pensamiento de suicidio y de aborto, nosotros te rogamos, líbranos, Espíritu Santo. De toda forma de desorden en la sexualidad, nosotros te rogamos, líbranos, Espíritu Santo. De la división de la familia y de toda mala amistad, líbranos, Espíritu Santo.
De toda forma de maleficio, hechizo, brujería y de cualquier mal oculto, nosotros te rogamos, líbranos, Espíritu Santo. Quema con tu fuego abrasador toda tiniebla que hay en mí, que me consume y que me impide ser feliz. Sana en mí todas las consecuencias del pecado que se manifiestan en mis actitudes, decisiones, temperamento, palabras y vicios. Ven Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús, lávame con la preciosísima sangre de Jesús, purifica, quebranta todo mi ser. Quiebra toda la dureza de mi corazón, destruye todas las barreras de resentimiento, dolor, rencor, orgullo, maldad, soberbia, falta de tolerancia, prejuicio, incredulidad que hay en mí. Hazme resucitar ahora a una vida plena de tu amor, alegría, paz y plenitud. Sé que está haciendo eso en mí ahora y asumo por fe mi liberación, sanación y salvación en Jesucristo mi Salvador. Alabado sea, oh mi Dios, en el nombre de Jesús por María, nuestra Madre. Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, te alabamos y te bendecimos. Espíritu del Dios de Israel, te alabamos y te bendecimos. Espíritu que posee todo poder, te alabamos y te bendecimos. Espíritu fuente de todo bien, te alabamos y te bendecimos. Espíritu que embellece los cielos, te alabamos y te bendecimos. Espíritu de sabiduría e inteligencia, te alabamos y te bendecimos. Espíritu de consejo, te alabamos y te bendecimos. Espíritu de fortaleza, te alabamos y te bendecimos. Espíritu de ciencia, te alabamos y te bendecimos. Espíritu de piedad, te alabamos y te bendecimos. Espíritu de temor del Señor, te alabamos y te bendecimos. Espíritu inspirador de los santos, te alabamos y te bendecimos. Espíritu prometido y donado por el Padre, te alabamos y te bendecimos. Espíritu de gracia y de misericordia, te alabamos y te bendecimos. Espíritu suave y benigno, te alabamos y te bendecimos. Espíritu de salud y de gozo, te alabamos y te bendecimos. Espíritu de fe y fervor, te alabamos y te bendecimos. Espíritu de paz, te alabamos y te bendecimos. Espíritu de consolación, te alabamos y te bendecimos. Espíritu de santificación, te alabamos y te bendecimos. Espíritu de bondad y benignidad, te alabamos y te bendecimos. Espíritu suma de todas las gracias, te alabamos y te bendecimos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Dios. Gloria a ti, te alabamos, te adoramos, te exalzamos, te bendecimos, te glorificamos, porque para ti, oh Dios, no hay nada imposible. A ti sea el honor y la gloria por los siglos y por siempre. Bendito, adorado, exalzado, engrandecido y glorificado sea tu nombre, Dios. Gracias. Gracias por tu poder, gracias por tu fuerza y gracias por tu gloria, Dios, que se manifiesta en nuestros corazones. Bendito, adorado, exalzado, engrandecido y glorificado. Intensifica, Dios, en este momento los dones del Espíritu Santo, los carismas del Espíritu Santo que hemos hablado en el día de hoy. Ven, ven y derrámate, ven, derrámate con poder, derrámate con gloria. Alabado sea Dios, gloria, alabanza. Hermanos, los que tienen el don de orar en lenguas, oren en lenguas. Los que quieren recibir el don de lenguas, escríbale aquí, deme el don de lenguas, Dios. Y no tenga miedo, hermano, de empezar a hablar en otras lenguas, que tu mente, como yo prediqué, tú no vas a entender nada. Es sus labios que van a orar. Pidan el don de cantar en lenguas también. Y vamos a cantar en lenguas con esta oración en lenguas tan especial, tan ungida del Espíritu Santo.
Gloria alabazo, gloria a la guerra, mi alabando, gloria alabazo, mirando. Gloria a la guerra, mi alabando. No tenga miedo, hermano. Pida el don de orar en lenguas. El Espíritu Santo te quiere dar, te puede dar. Reciba en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gloria alabazo, gloria a la guerra, mi alabando, gloria alabazo. Alabazo, carra, manda alabazo, mirando, la guerra, mi alabando, alabazo. Gloria a la basho, gloria a la guerra, via la banda, gloria a la basile. Gloria a la basso, gloria a la guerra, via la banda. Querido Ramanda, la basso, gloria a personas que están recibiendo por primera vez el don de lenguas. Gloria a la basho, gloria a la guerra, via la banda, gloria a Dios. Te da el don de lenguas, hermanos. Reciban en el nombre glorioso de Jesús. Gloria a ti, gracias, Señor. Gloria a la manda la gloria a la gloria a la gloria a alabado sea mi Dios, alabado sea gloria, 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 alabanza a ti. Alabado y exalzado seas. Gracias, 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 Señor. Bendito y alabado sea. Gloria, 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 alabanza a ti, gracias. Mi alma te alaba. Todo mi ser te adora. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Pidamos el don de interpretación de lenguas. Todos los que anhelan el don de interpretación de lenguas, escríbale aquí, don de interpretación de lenguas. Yo anhelo, Dios. Derrámate sobre tus hijos, tus siervos, para la gloria de tu nombre. Y nosotros te alabamos y te bendecimos. Gloria alabasica, rabio sirviriándolo, rabia alabando. El don de profecía, hermanos. Todos los que anhelan el don de profecía, escríbale aquí, anhelo, Señor, el don de profecía. Derrámate con poder y gloria y majestad. Alabado y glorificado Santo. Mis hermanos, el don de conocimiento. Los que anhelan el don de conocimiento, escríbale, Señor, deme el don de conocimiento, el carisma de conocimiento, de ciencia, para la gloria de tu nombre, Señor. Los que anhelan el carisma de sabiduría, escríbale, Señor, deme el carisma de sabiduría. Los que anhelan, escríbale, Señor, concédame el carisma de sabiduría. El carisma de discernimiento, hermanos. Todos los que anhelan carisma de discernimiento, escríbale aquí, pídaselo a ti. Señor, anhelo discernimiento de espíritu. Poder ver las obras de las tinieblas. Gloria alaba, gloria alaba. Gloria alaba, solo carra manda alaba, gloria la guerra, via alabando, gloria alaba, sirviendo. Gloria alabanza, gracias, Señor. Gracias, mi Dios, gloria alabanza a ti. Gloria alaba, gloria la guerra, via alabando, gloria alaba, sirviendo. Derrama Espíritu Santo con tu poder, con tu gloria, con tu fuerza. Derrama con poder. Derrama con gloria y con majestad. Bendito y alabado seas. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gloria, 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 alabanza a ti. Hermanos, pidamos el grupo de poder, que el carisma de la fe, total ausencia de duda. Los que anhelan el carisma de la fe, escríbale, Señor, dime el carisma de la fe. Alabado y glorificado, gracias, Espíritu Santo.
los que anhelan, mis hermanos, carisma de sanación, pida al Espíritu Santo en este momento. Para Él no hay nada imposible. Nada imposible. Alabado sea, Señor. Gloria y alabanza te gracias. Gloria y alabanza te bendito y alabado seas. Honor, poder y gloria y majestad, gracias. ¿Cómo no alabarte, mi Señor? ¿Cómo no adorarte, Dios? ¿Cómo no glorificarte? Bendito y alabado seas. Gracias, infinitas gracias. Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti. Honor, poder y gloria y majestad tu nombre. Gracias, Jesús. Alabado y glorificado sea santo. Santo, poderoso, excelso y maravilloso, bendito y alabado seas. Gracias, Señor. Hermanos, los que anhelan carisma de milagros, carisma de milagros, altera las leyes de la naturaleza, pídaselo, escriba que haya el Espíritu Santo. Gloria y alabanza a ti. Y hermanos, un momentito, empieza a alabar el Espíritu Santo, empieza a alabarlo, empieza a adorarlo. Gracias por tus carismas. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Bendito y alabado seas. Gloria, 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 alabanza a ti. Tú puedes todas las cosas, Espíritu Santo. Tú puedes todas las cosas. Yo te bendigo, te alabo y te adoro. Gloria, gloria, alabanza, gracias. Gloria y alabanza, bendito y alabado seas. Gracias, mi Dios, gracias, mi Señor. Gloria, gloria y alabanza a ti. Santo, santo, santo eres. Alabado seas. Conquístalo con tu alabanza, hermanos. Conquista el Espíritu Santo con tu alabanza. Bendito y alabado sea. Gloria, gloria a ti por siempre y para siempre. Cómo no alabar, adorar, bendecir y glorificar tu nombre. Gracias, Dios. Gracias, mi Señor. Bendito eres. Gracias. Gloria, 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 alabanza. Sigue mirándolo, guerra mía, alabándolo y alabando. Alabado seas, gracias, Señor, bendito eres. Gloria, 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 alabanza a ti. Infinitas gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Tú habitas en nuestras oraciones. Nosotros te alabamos y te bendecimos. Gracias, gracias, Señor. Infinitas gracias, gloria, gloria, alabanza a ti, gracias. Alabado y exalzado, gloria a ti, gracias, Señor. Honor, poder y gloria, majestad. Nombre sobre todo el nombre, bendito y alabado, gracias, Jesús. Infinitas gracias, gloria a ti por siempre y para siempre, gracias. Alaba solo carra manda alaba solo y alaba gloria alaba solo carra manda alaba sirviendo la guerra mi alaba gracias Señor bendito 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 y alabado sea Señor gracias Jesús muchas gracias 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 infinitas gracias Dios gloria 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 alabanza a ti. Mi alma te alaba, todo mi ser, todo mi corazón te adora, Dios. Muchísimas gracias, Señor. Alabado y exalzado, engrandecido, gloria a ti, gracias. Hermanos, escuchemos el testimonio de una persona que me envió para la gloria de su nombre. Buenas tardes, querido hermano Rafael y equipo, quiero dar mi testimonio. Yo estuve como un mes sin trabajar y estaba desesperado porque la compañía donde trabajo
se había quedado sin trabajos, y en todas sus oraciones yo pedía a Jesús por un trabajo. Y usted dijo, una compañía que está al borde de la quiebra, el Señor abre puertas, y yo sabía que Jesús estaba abriendo puertas. Y gracias al Señor ahora tenemos bastante trabajo y viene más en camino para la gloria de Dios. Bendito y alabado sea Jesús por siempre. Alabado sea, Señor, damos gracias por esta hermana. Hermanos, ya estamos en Santo Domingo. Y el martes, en la noche, vamos a tener una asamblea abierta de sanación y liberación en la comunidad, en el sector de Arroyo Hondo, en Santo Domingo, en la parroquia de Nuestra Señora de la Divina Providencia. Todos ustedes están invitados. Iván estará conmigo, será una bendición. Después, el miércoles, tenemos una asamblea en la parroquia Inmaculada Concepción, en Imbe. Todos están invitados. Yo sé que será una gran bendición también estar con ustedes. Retiro en Perú, ya es el 28, 29 y 30 de octubre. Todos ustedes que quieren participar de esta bendición, solamente entre en contacto. Que Dios lo bendiga, hermanos. Seguimos intercediendo y pido la intercesión por el retiro que empieza mañana para que sea de gran bendición. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprima de Dios, pedimos suplicantes de tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.